827 y la acuicultura es una de las actividades económicas que tiene un gran potencial en la zona del Brahem. El gobierno, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, ha puesto en marcha el plan para mejorar la infraestructura básica pesquera y la adquisición de materiales de crianza en esa zona. Con la formación de las unidades productivas de acuicultores en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, en Imantaro, se busca el desarrollo de dicha actividad en esta zona del país. El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ejecuta desde fines de julio el plan de intervención Brahem para la acuicultura. Fondepes apoya con la transferencia tecnológica, apoya con los créditos asistidos y apoya para que estos acuicultores puedan tener sus planes de negocio, los mismos que estarían articulados a los mercados. Otra de las iniciativas para impulsar esta labor en el Brahem es el programa crediticio para la compra o adquisición de ovas y alevinos, así como de alimento balanceado para los recursos hidrobiológicos. También se considera el mejoramiento de infraestructura básica pesquera y la adquisición de materiales de pesca. El titular de Fondepes resaltó la importancia de la formalización de los acuicultores, pues de las 300 unidades productivas en esta actividad, solo 20 son formales en el Brahem. Estamos en coordinaciones con las direcciones regionales de producción de los 4 departamentos que integran el Brahem, a efectos de que puedan tener un espacio en estas oficinas descentralizadas que tiene el Ministerio de la Producción en el Brahem y puedan dar facilidades a los acuicultores en este proceso de formalización. Para el 2012, el Fondepes ha programado más de medio millón de soles de inversión para beneficiar a los acuicultores formales en la zona del Brahem.